¿Quién? Patrona, soy yo, Erasmo. Despiértese, por favor. Pásale, Erasmo. Está abierto. Perdón que la despierte, patrona, pero anoche se desbordó el río y el patrón Luis no regresó de pescar. Pero Gaby no me dijo que le había pedido su cabaña y que seguramente se quedó ahí. Ahí está lo grave, patrona. Lo que pasa es que el río arrastró la cabaña hasta la laguna. ¿Ya le hablaste a su celular? Sí, hartas veces y nada que contesta. Tenemos que buscarlo. Despierta, Piero. Sí, vengo de allá, pero parece piedra. Ve a buscarlo. El angelito. Yo espero que los inspectores tarden en volver. Así que seguiremos operando igual un par de días. Oye, ¿estás loco? Yo no pienso pagar una fortuna en pipas para que se lleven estos desechos. Así que ponte bien trucha, órale. ¡Acelera la producción! ¿Asunto? Usted me dijo que yo me encargue de todo. Pero, pues no sé si me va a dar una lista de lo que tengo que hacer. ¿Cómo? ¿No sabes cuáles eran las obligaciones de Carmelo? Pues yo solo hacía lo que él me ordenaba, patrón. El Carmelo siempre me decía que no preguntara. Hacen el pecado y hago la penitencia. Por cierto, hace rato que estaba fuera un señor Chusbaski. Subaki. A ver, repite conmigo. Subaki. Chusbaski, por eso. ¿Te dijo para qué? Pues que para hablar de un rumor muy fuerte que escuchó sobre la empacadora. Por eso ni lo dejé pasar. Vente tu panecito. ¿Se puede saber ustedes cómo entraron? Por el jardín. Como le hice muchas noches que mi mamá no me dejaba salir de la secundaria. No sé cuándo te volviste tan cínico, David. Ay. A ti no te digo nada porque Octavio es mi gran amigo. Pero a mí sí me van a oír lo que tengo que decir sobre Fernanda y Clara, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Pues lo único que puedes decir de mi novia es que no tiene dinero ni familia, ¿eh? Pero es trabajadora, es sincera y es una buena persona. Pues yo te voy a probar que estás equivocado. Pues si fueras una verdadera cristiana, como tanto le dices a todo el pueblo, le darías una oportunidad, ¿eh? Pero a ti la soberbia te gana, siempre, siempre. Entonces vámonos, vámonos, no, vámonos. No pensé que tuviera que molestarlo por unos rumores. Bueno, tú más bruto no puedes ser, ¿va? ¿Sí sabes quién es el señor Subaki? Es el cliente principal de mi empacadora, ¿eh? ¡Órale! ¡Hazlo pasar inmediatamente! ¡Sácate de aquí! ¡Órale! ¡Maldito Carmelo! Tenías que faltarme tú también. Pues yo no le veo problema a que Rafa viva acá. Total, tarde o temprano van a acabar en la misma cama. Aquí, el negrito en el arroz es César. Juana, ¿vas a empezar? ¿Qué? ¿Sabes bien que esos dos no se pueden ver ni en pintura? Ayer hablé eso con Rafael y le dejé muy claro que César nada más es un trabajador del rancho. Rafael va a ser mi esposo. Órale. ¿Y tú crees que lo entendió? Falta ver qué siente el Rafa de tener que convivir con el tipo que intentó matar a su papá. Yo me voy a encargar de que lo acepte. Tranquila, Juana. Órale. ¿Y le vas a decir lo que Octavio le hizo a su familia? Porque te recuerdo que de eso César tampoco tiene pruebas. Madrina, ayúdame. Mi papá está desaparecido y no sé, parece que se lo llevó el río. Querido amigo Subaki, bienvenido a tu casa, hombre. Muchas gracias. Oye, muchas gracias por venir a visitarme. No, toma asiento, por favor. Okay. Te cuento cómo me fue en la feria ganadera, ¿eh? ¡Re bien! Bueno, con decirte que hasta un premio me dieron. Sí, me enteré del reconocimiento. Eso. Pero lo que me trae aquí es el ultimátum que recibiste por contaminar el río de Ichamal. Pues por eso. No te preocupes, porque es un simple trámite, nada más lo que nos hace falta. Pero, mira, ya estamos en eso. Tú tranquilo, ¿sí? Lo que pasa es que ya sabes cómo se las gastan ahora las autoridades con eso de los temas de la ecología y, ¿no? Sé de muy buena fuente que es algo mucho más serio que un simple trámite, como tú dices. Y no quiero que mi empresa se vea involucrada en un escándalo por estar contaminando. Subaki, eso no va a pasar. Tú tienes que confiar en lo que yo te estoy diciendo. Ya, lo siento mucho, Fabián. Pero hasta que no se arregle eso,
definitivamente prefiero que terminemos nuestros negocios juntos. Porque mi papá estaba ahí. A ver, se fue a pescar y no regresó, carajo. A ver, no te me apachurres, Piero, ven acá. Lo vamos a encontrar. Piero, tranquilo, ¿sí? Voy a avisarle a Gabriel para que me acompañe. Avísale a César. ¿Estás segura? ¿No prefieres decirle a Rafa? Está en la empacadora. No vamos a perder tiempo. Okay. Vámonos. Vete al restaurante, Piero, ahorita te alcanzo. Ay, Dios mío. Ay, por favor, que no le haya pasado nada a este menso, Dios mío. Ay, ya le puse un estate quieto. Regañé muy fuerte a Edgar por su descuido. Pero ya mandé traer unas pipas para que se lleven todo el desecho. No, yo no quiero arriesgar. Puedo darte un plazo para finiquitar el contrato, pero anunciaré que Mega Super se deslinda de tu empacadora. Y de un día para otro vas a conseguir quien te surta a tiempo tantas toneladas de carne de calidad. Porque si quieres romper el trato, bueno, pues desde hoy mismo ya no mandaré producto a tu supermercado. Bueno, es que no tiene que ser ahora mismo. Por favor, entiende mi preocupación. No, yo lo entiendo. Yo lo entiendo y lo mejor, yo siempre he dicho, es llegar a un buen arreglo, ¿no? Dame un tiempo prudente y para que estés más tranquilo, pues mira, manda a tu hija a supervisar todo. Mi hija se fue a Inglaterra a tomar unos cursos. Bueno, pues entonces pon a quien sea de tu confianza. Pero yo te reitero, todo está bajo control. Todo, todo está en orden. Bueno, de acuerdo. Tienes un mes para demostrarlo. Seguirás surtiendo en México, pero por ahora, olvídate de exportar carne a Centroamérica. Espero que no te arrepientas, porque dudo que encuentres otro proveedor que esté al mismo nivel que yo. Y estoy hablando de cumplimiento y de honestidad. Señora Leticia, vengo a despedirme, a agradecerle lo que ha hecho por mí, por mi hijo Rigoberto. Me da mucha pena que dejes de trabajar con nosotros. La verdad creo que Octavio exageró. Ya, ni para qué pensarle. A lo mejor no voy antes de que me agarre el sentimiento. Carmelo. Carmelo. Gracias por cuidar siempre de nosotros y de mis flores. Y, por cierto, quería preguntarte por qué nunca me dijiste que Octavio te encargó comprar las semillas que me diste. Yo sí. Sí, se lo iba a decir. Que el patrón me las encargó. A usted, pero como se puso toda triste y luego se fue, pues ya no pude decirle nada. De veritas me duele dejarlo. La hacienda. ¿Sabes qué? Yo estoy segura que este cambio te va a traer algo muy bueno. Ya lo verás. Yo no lo creo, pero pues ni modo, señora. Así es la vida. Le deseo lo mejor. Mari, ¿cómo que corrieron a Carmelo si lleva toda la vida trabajando aquí? Pues no sé, pero el Rigo está bien triste, ¿eh? Ay, no, pobre Beto. Pues es que él también se la sentenciaron, que dice que lo van a tener a prueba porque a don Octavio no le gustó nada el escandalazo que hizo en el restaurante de don Luis. Voy a verlo. ¡Isabela! Ay, mamá, me espantaste. Octavio te está esperando. Sí, ahorita voy. No, vas en ese instante, ¿entendiste? ¡Apúrate! Voy. Y tú recuerda cuál es tu lugar, no vaya a ser que la próxima en quedarse sin trabajo seas tú. Pues yo, señora, siempre estoy en mi lugar. Fíjese, es su hija la que se sale del huacal para venir a visitarme. Permisito. Porque este es mi lugar, ¿eh?